Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video y vamos a hoy es miércoles, pero ya me tengo que ir, por eso no les enseño el celular ni nada, porque voy a ir al mercadito de los miércoles por mi verdura. Les había dicho en el video anterior que les subí el día de ayer de despensa que no me gustó la verdura de lunes porque se me hizo muy, muy cara. Acuérdense que gastamos 112 pesos y compré bien poquito. Así que voy a ir en esta ocasión. Mi presupuesto es exactamente de 200. Ahorita se los enseño acá, son 270. Pero solamente voy a comprar 250 porque 22 pesos son del pasaje. Así que ya me voy a ir. No les voy a grabar, de hecho no voy a llevar celular ni nada porque voy y vengo. Y cuando regrese pues ya les enseñaré. Tampoco llevo lista porque pues allá es como que 2 kilos por, 3 kilos por, o sea, no te venden como de poquito. Lo único que traigo en la mente es unas verdolagas, pero en realidad voy por verdura, no venden otra cosa. Sí, ya hay un puesto de pollo, un puesto de chicharrón, pero pues acabo de comprar pollo, acabamos de comer chicharrón, entonces pues no. Pero regresando, les digo, voy a comprar lo básico y lo que ocupo más, que es cebolla, papas, tomates, chiles, es lo único. Porque, ¿por qué nada más voy a ocupar 250? Porque es lo que tengo al día de hoy. Y aparte, porque pues me faltarían las tortillas, si es que voy a ocupar alguna otra carne o si es que voy a ocupar alguna otra cosa. Entonces, 250 nada más para destinarlos a la pura verdura y yo creo que es más que suficiente. Porque si la semana pasada me gasté 112 y me alcanzó, pues yo creo que esto es mucho. Así que se los voy a enseñar. Y bueno, pues aquí está lo que les digo. Todo lo que me acompaña. 220. Ay, Dios mío. 30, 40, bueno, lo demás aquí son 30 pesos, porque me tengo que ir. Les digo que ya van a dar las 11, son como 10.20, 10.35, no tengo idea, pero se me acaba de ir el agua, estaba haciendo mis cosas con agua, miren. Tenía un ingo de trastes y ya y ya la ve aunque sea una colchita, entonces ya me voy porque ya ven que el mercado lo recogen temprano y ahorita que regrese pues les enseño lo que por lo que compré. Bye bye. Hola chicas, ya llegué. La verdad es que nada más entré y vine. No, ¿cómo? Llegué al mercado y con esa me salí. Aquí están mis bolsas, ahorita les voy a enseñar. Me iba a meter a bañar, la verdad, pero ya son, miren, son las 12 y es miércoles 15 de septiembre. Pero si no, no me va a salir el video a las 5 y todo, y aparte porque me tengo que pintar mi pelo, miren, ya se me ven las canas espantosas y tengo que grabar un video de maquillaje, entonces pues no, no puedo andar con mis canas. Pero ya me saniticé y ya le eché a mis cestas, nada más que lo volví a guardar para el video. Lo tengo aquí en uno de estos de, era un fijador y es este. Yo creo que ya lo conocen, pero si no, se los enseño para que lo busquen. Dice sanitizante plus y se prepara en 10 litros de agua. Entonces, antes de entrar, pues uno se pone así como por todos lados. Y a tus cosas y ya. Pero ahorita me voy a ir a bañar. Les dije que no había hecho lista, ¿verdad? Miren con qué me regresé. Con un pesito. Galleta, cállate. Ya vas a empezar. Creo que el señor de la verdura sí me echó papel. Así que vamos a empezar por... Ah, les voy a enseñar una calabaza. Según yo no quiero que el video se haga largo, pero ya saben que, ah, como me encanta el chisme, pero ustedes también. Ya ven que les dije que mi bebé está enfermo, no necesita veterinario. Yo siempre leo todos sus comentarios, no los respondo, al rato me voy a dedicar a responderlos porque he estado muy ocupada,
pero no le doy corazoncito ni nada porque entonces YouTube lo marca como un comentario respondido y me lo quita. Entonces cuando yo entro a responderlos, pues los tengo que andar buscando porque ya no están. Por eso no les doy corazoncito. Pero vi que una persona me dijo que no llevaba mi pelos al veterinario. Mi pelos no necesita veterinario. Él ya tiene su salud muy fracturada. Y es un perrito viejito. Es un perrito que pues por azares del destino llegó conmigo. El año pasado le dio moquillo. De milagro está vivo gracias a muchos cuidados, gracias a él, gracias a Dios, gracias a todo. Pero pues ya quedó mal. Por lo general esos perritos quedan con secuelas motrices o tics nerviosos y él, según el veterinario, está más que perfecto para todo por lo que ha pasado. Pero hay que estarle cuidando y hay que estarlo monitoreando como cualquier mascota porque son parte de la familia. Pero bueno, por eso, créanme que si él necesita veterinario, yo me voy y yo veo de dónde, porque es parte de mi familia. Si en ese momento yo no tengo, consigo, pido prestado, pero yo a mi pelos no lo voy a dejar ahí sufriendo y mucho menos lo voy a dejar morir. Pero bueno, ya ven que el lunes fui al mercado, pero la verdad no compré nada porque solamente iba por las calabazas de pelos. Esta calabaza, no les estoy mintiendo, me la dieron en 9 pesos. Por eso les digo que no me gustó la verdura porque no está tan buena, tan fresca y carísima. Esta simple calabaza en 9 pesos. Y tuve que comprar 3. Entonces, imagínense. Y ahí, esta bolsa me la dieron en 10 pesos. Esto es como una basurita. Aparte ya les voy a aventar el video porque de aquí a que lo lavo ya ven que lo tengo que lavar a cubetazos y es todo un show. Entonces, pero miren, esta a 9 pesos y esta a 10 pesos. Entonces como el hombre ahorita está comiendo mucha calabaza, le compré esas a él y estas para Mati y para mí. Para hacerlas al vapor y para hacer unas calabacitas rellenas. Nada más para que vean la diferencia, 9 pesos, 10 pesos. Y también en las bolsitas de 10 pesos estos chayotes, que son 2, 4, 5 chayotes grandes. Y están todavía muy, muy firmes y nada más. Ya no alcancé nada más porque los miércoles ellos ya se quieren ir. Y los miércoles empiezan a rematar toda su mercancía, pero pues así como la sacan, así vuela. Entonces nada más fue lo único que alcancé ahí, porque sí estaba haciendo bolsitas como de guayaba y todo, pero ya estaba muy madura, muy negra, muy todo. Esta me la dieron en otro puesto a 10 pesos. Son zanahorias. Esta sí no estaba de liquidación. Por lo general en ese puesto las bolsitas te las dan a 2x15, pero ahorita no tenía nada de 2x15. Así que, pues compré esta bolsita en 10 pesos. Ah, miren, sí me apuntó el de la verdura de ahorita, les voy a enseñar. Después yo le pregunté a mi hijo, siempre le pregunto qué quiere comer, que escoja un platillo y me dijo que quiere tacos al pastor. Así que tuve que comprar esta piña y esta piña me la dieron en 25 pesos. Estaba a 2x40, pero ya no me alcanzó, así que tuve que comprar una y pues es más que suficiente. No compré fruta, la verdad, ya no me alcanzó para la fruta, pero pues igual y ya en la semana o a ver. Porque pues yo me tengo que ajustar al presupuesto como cualquier persona, como cualquier ama de casa y pues no nos quedamos sin comer. Por una semana que no se coma fruta o por 15 días no pasa nada. Como él quiere al pastor, pues yo voy a hacer soya porque a mí me gusta esta soya chiquita y me compré medio kilo y me costó 15 pesos. Nada más voy a hacer la mitad porque rinde mucho y ustedes ya tienen un video, los voy a dejar aquí, de cómo preparar soya y también de la soya al pastor. Voy a hacer, de aquí voy a sacar 2 guisados, no en esta misma semana, pero en esta semana voy a hacer los tacos al pastor con la mitad, la completo con longaniza y la otra mitad la voy a hacer en otro platillo, pero hasta la siguiente semana. O sea que aquí ya tengo para, con 15 pesos nosotros vamos a comer 2 veces. Uy, les voy a enseñar lo que compré. Chingarrones, pasta para chingarrones. Ustedes saben que este es mi delirio.
A mi hijo le gustan las palomitas quemadas y crudas, a mí no me gustan, a mí me gustan los chicharrones y compré un kilo. ¿Por qué compré un kilo? Porque el kilo estaba en 32 pesos y aquí 100 gramos me los dan en 11 pesos. Es muchísima la diferencia y pues 100 gramos es como un tantito así, así que esto no crean que me lo voy a acabar en una semana, a mí me va a durar meses, pero pues de una vez compré el kilo. Compré un cuarto de mole porque últimamente veo que muchas hacen mole. Este es un mole en polvo. No lo he probado, me costó... Es que había de varios, creo que me costó 40 pesos. Picoso. Ahí decía mole en polvo picoso y el almendrado estaban 45. Es un cuarto, dijo que nada más le tenía que echar caldo de pollo para unas enmoladas o para pollo con mole o no sé porque no... Hace mucho que no comemos mole, ya traíamos ganas, pero no compré carne para hacerlo. Y ahora en esta verdura, miren, por esta bolsa de verdura pagué 97 pesos, aquí están, nada más que el señor no me apuntó que era de cada cosa. Porque les digo que ahí venden 2 por 30, 3 por 40, venden de a mucho y yo solamente compré de a kilito. Así que no les puedo decir exactamente qué. Lo único es el jitomate y me lo dieron a 20 pesos. En algunos lugares estaba a 2 por 30, pero a mí ya no me alcanzó. Ya ven que nada más regresé con un bendito peso. Y, bueno, con 11 más lo del, o sea, con lo del pasaje, pero ya no me alcanzó. Así que tuve que comprar un kilo del de 20 y pues está bien bonito y está bien pesado. Fue lo único que me fijé bien cuánto costaba. Compré un kilo de limón y sí se siente que está bien pesado. El kilo de limón creo que estaba a 2 por 30. Fíjense, ¿y cuántos compré la vez pasada y bien secos que hasta los tuve que remojar? De esto es un cuarto de chiles. ¿No se habrá equivocado? Dejen sacar mi peso. Ay, no, yo siempre digo que los videos no van a ser largos. Y son largos. ¿Dónde está mi pesa? Ah, acá la tengo arriba del refri. Porque le dije que me diera nada más un cuartito de chiles. Se me hacen muchos. No, pues son, miren, son 450 gramos. Pero creo que son 9 pesos, porque es lo que menos me cobró. Compré un kilo de cebolla. La vez pasada me dieron 4 cebollas por un kilo y ahorita compré 2, 4, 6, 7. Me dieron 7 por un kilo. Compré un kilo de papas. Esta papa es de la buena. Esta es la papa que viene como sucia. Es papa para freír. Un kilo de papas. Y un kilo de tomate. Este sí me acuerdo que estaba en 3 kilos por 35 pesos. Y yo nada más compré un kilo. Y otra vez no compré ajos, oigan. Y pues por todo eso fueron 97 pesos. Entonces, recapitulando, pagué 97 en este puesto. En este puesto me acuerdo que fueron por estas tres cosas, el mole, la soya y los chicharrones fueron 87 pesos. Por la piña fueron 25. Por las zanahorias fueron 10 pesos. Y por estas tres bolsitas fueron 10 pesos. O sea, sé que si yo llevaba, me gasté exactamente... Todo lo que llevaba. 245
7 pesos, porque 22 eran del pasaje. Entonces yo creo que está bien, está bien. Y pues ya de aquí voy a sacar la comida. Les voy a enseñar. Ayer no hice de comer porque nos invitaron a comer. Todavía tengo la esta cerrada y todavía tengo los dos estos cerrados que los voy a hacer hoy. O sea que hoy es miércoles y pues yo tengo que salir perfectamente. Todavía me falta, obviamente me faltaría como que algo para acompañar el mole, o me faltan los clásicos huevitos, porque ya ven que ayer nada más compré 4 y se los acabaron, pero no importa. Como siempre te digo, gracias a Dios por los alimentos, porque pues Dios nunca deja que nuestra mesita esté vacía, ni nuestras pancitas estén vacías, y sobre todo las de nuestros hijos. Y pues hasta aquí voy a dejar el video, espero que hayas llegado hasta este punto, y si te gustan este tipo de videos, pues déjamelo aquí abajito en los comentarios, porque entre más comentarios, entre más deditos felices y obviamente entre más vistas, pues yo seguiré haciendo estos videos. Si no te gusta, también déjamelo aquí abajito, dime por qué no y pues los dejamos de hacer, ¿verdad? Pero creo que sí les gustó, y lo cual pues se los agradezco muchísimo. Gracias si lo viste desde que empezó hasta que terminó, porque no tienes una ayuda, no tienes idea de cómo me ayudas tanto para que YouTube los siga recomendando, pues como para que este canal siga creciendo, y pues también me ayudas a mí. Te mando un fuerte beso, un abrazo grande y nos vemos mañana en una colaboración donde Miriam sí va a estar presentable.